Esta tarde a las 6 la manifestación va a ser aquí en Alcañiz, donde vendrán las comunidades educativas de todo el Bajo Aragón Histórico. Hemos salido porque estamos indignados sobre el proyecto de la LOMCE y sobre las gestiones de las becas del ministro Wert. Básicamente hemos salido aquí a la calle a indignarnos, a manifestarnos, a alzar nuestra voz para decirle al gobierno, tranquilos, que estamos mal, pero por lo menos ayudarnos a nosotros que somos el futuro. Yo creo que estamos todos muy satisfechos porque la comunidad educativa ha vuelto a salir a la calle y ha vuelto a decir que no a una ley que en la que está en contra todo el mundo. O sea, es que es difícil encontrar un colectivo que apoye la LOMCE, ni que apoye la LOMCE ni que apoye los recortes contra la educación pública. Yo creo que estamos rondando más o menos los porcentajes de la pasada huelga del 9 de mayo del curso pasado, que entre 55 y 60%, con algunos centros en los que Gloria Fuertes de Andorra, 100% de los docentes, y en otros centros donde los padres y los alumnos han mostrado un gran compromiso con la escuela pública. Queríamos que se nos oyera, porque esta ley no se ha comunicado con nadie, no se ha hablado con nadie de la comunidad educativa, y pues queríamos transmitir esto, de que se nos tiene que escuchar para elaborar una ley que nos afecta a todos.